continuamos con más información en directo. Para ello nos vamos a conectar con la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela con información de interés nacional. Veamos. Hola, buenas tardes. Te saludo desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, donde efectivamente a esta hora se realiza la inauguración de la iconografía artística del doctor José Gregorio Hernández. Vamos a escuchar de inmediato palabras a cargo del ciudadano Orlando Campos, curador de la exposición. Señoras y señores, muy buenas tardes. Todos bienvenidos a la inauguración de la exposición Nueva Iconografía Artística del doctor José Gregorio Hernández, que hace en honor al laico, científico y buen samaritano, quien socorrió con caridad, curando las heridas del cuerpo y el espíritu de su pueblo en las vísperas de su beatificación. Presentación a cargo del ciudadano Orlando Campos, curador de la exposición. Buenas tardes, ciudadano Jorge Andreas Monserrat. Ya va. Para las relaciones exteriores. Excelentísimo y reverentísimo señor Aldo Giordani, nuncio apostólico de la Santa Sede. Demás miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, artistas exponentes, demás señoras y señores invitados. Agradecemos al señor ministro del Poder Popular para las Naciones Exteriores, doctor Jorge Arriaza, el poder realizar esta exposición en los espacios de la Casa Amarilla. Es para mí un gran honor presentar artísticamente la figura del doctor José Gregorio Hernández, médico, humanista, ejemplo de nuestra generosidad y ahora beato. En este lugar emblemático de nuestro legado histórico y cultural, como es la Casa de Sucre, llamada también la Casa Amarilla, donde se tratan asuntos con las embajadas que hacen vía diplomática en Venezuela. Hoy presentamos a todo el cuerpo diplomático nuestro embajador plenipotenciario, insigne, el doctor José Gregorio Hernández. Este es nuestro ministro, este es nuestro canciller. Por ahora le robamos un tiempo. Es nuestro mejor embajador, plenipotenciario, porque tiene el poder de la bondad y del altruismo humanista, de la sabiduría curativa en grado sumo para todas las naciones y seres, con poderes que provienen y le otorga nuestro presidente supremo, Dios todopoderoso y misericordioso. Nuestro beato, el doctor José Gregorio Hernández, es el trabajador social modelo. Su gracia, favor y milagro los distribuye a todos por igual, con su especial predilección por los pobres y más necesitados. No excluye a nadie. Y prueba de ello es la aclamación como santo de todos los sectores sociales, aún los no creyentes. Es el médico que no solo cura el cuerpo, sino todo tipo de males sentimentales y morales. Los artistas hemos dejado atrás y obviado todas las dificultades jurídicas eclesiásticas y hemos tomado su lugar y obrado expedita y eficientemente mejor que los eclesiásticos, recogiendo y aclamando al doctor José Gregorio Hernández no solo como beato, sino como santo. Cuando los postuladores de la causa iniciaban sus trabajos, los artistas tomamos la simbología y signos de la beatitud y de la santidad católica. Testigos además de su poder intercesor, ya lo hacíamos y lo coronábamos con la aureola o con las luminosidades celestiales.
Escogimos su porte y voces, como Pío. En fin, ustedes lo podrán apreciar en cada una de las obras expuestas, siempre con un sentido teofánico, es decir, como una aparición de la intersección de la gracia y poder de la divinidad. En lugar de elevarlo a los altares, lo erigimos en un pedestal como nuestro prócer de bondad, como lo atestiguan las esculturas de Miguel Marzán y Gladys Torres. Le recordamos sus raíces ancestrales en las obras de Pablo Pérez y Jennifer Navarro. Lo retratamos en grandes formatos, como el de José Luis Risso. Patricia Mentele nos recuerda su devoción a la Virgen Santísima y reza con el beato, desgranando fotos en cada de María. Nos los hace ver como médico en ejercicio, Silvia Sanabria y Filomena Petrucci. Lo proclamamos como persona grata para toda Venezuela en la obra de Mena Curry. Y declaramos como persona gratísima para toda Latinoamérica en el cuadro de Genoveva Sadella. Lo recordamos superando su trágica muerte en la obra de Belín Pérez de Fontana. Iván Guerrero y Mirla Soto nos los presenta como todo un caballero atento y afable. Como asceta, Soraya Prieto y milagroso, David Acosta. Lo llevamos a una dimensión mistérica en la obra de Daniel Pérez Mora, de Díaz Ortega y de Yumaura Osorio. En el neosurrealismo, de Dante Juncosa, decretamos su intercesión ante esta pandemia que azota al mundo entero. Como hijo predilecto de Caracas, lo llevamos al Parque del Este, en las obras de Napoleón Cabeza. Lo ensalzamos en las obras de Gustavo Martínez, de Laura Rizzo y de Hanna Lucaset. Los artistas venezolanos le rendimos homenaje a nuestro gran beato doctor José Gregorio Hernández y pedimos su intercesión y amparo a través de nuestro modo de rezar y de ser buenos cristianos y ciudadanos. Es decir, pintando, esculpiendo, dibujando, haciendo arte. Esta es nuestra mejor oración, a la cual pedimos a audiencia para que disfruten de las gracias de este buen cristiano, mejor médico de los pobres y óptimo beato. Gracias. Bien, allí tenían las declaraciones de Orlando Campos, curador de la exposición, en esta inauguración iconográfica artística del doctor José Gregorio Hernández. Excelentísimo y reverendísimo Aldo Giordano, nuncio apostólico de la Santa Sede. Buenas tardes. Felicito al señor canciller, a sus colaboradores, colaboradoras por esta exposición. Saludo a todos los colegas del cuerpo diplomático. Creo que estamos a la vigilia de la realización de un gran sueño por Venezuela y también por otros países de la América Latina y del mundo. Y también por mí personalmente es una gran sorpresa el hecho que mañana tengo que presidir la gran celebración de la beatificación. Es una sorpresa, una tarea, pero también un gran orgullo. Quiero subrayar tres elementos de esta beatificación. Vamos a beatificar un gran científico, un gran médico, un gran catedrático, y creo que es un signo de la providencia beatificar un médico en este momento cuando la humanidad está golpeada por esta pandemia. El segundo elemento es que el doctor Gregorio ha elegido los pobres, es el médico del pueblo, el médico de los pobres. Y él era un gran científico, pero ha tenido de otro lado la gran humildad, la gran mirada a las personas que más sufren. Y el tercer elemento que puede ser es menos conocido, él fue un hombre de paz, un hombre de diálogo. Y él
ha dicho a sus amigos, era antes la guerra, la Primera Guerra Mundial, él ha dicho: yo quiero ofrecer mi vida para la paz. Y pocos tiempos, pocas horas después, pocos días después, él murió con este accidente. Y él fue un hombre de paz. Ayer el Papa Francisco ha decidido dedicar a Roma una universidad, una cátedra de teoría política social para la paz, al doctor José Gregorio. Y en el mensaje el Papa ha dicho: en estos años que soy aquí a Roma, encontré muchos venezolanos, y todos los venezolanos que yo encontré durante el diálogo, antes o tarde, me han preguntado cuándo será la beatificación del doctor José Gregorio. Ahora estamos, este acontecimiento lo vamos a realizar. Muchas gracias. Allí tenían las declaraciones del nuncio apostólico Aldo Giordano, quien ha felicitado al canciller por esta exposición, tres elementos claves de esta exposición. Ha dicho que ha sido un signo de excelencia que se beatifique al doctor José Gregorio Hernández en medio de esta pandemia que enfrenta Venezuela. Vamos a escuchar declaraciones del canciller Jorge Arreaza. Quería, en primer lugar, agradecer a los artistas, las artistas, 18 si no me equivoco, ¿no? 28, que nos van a regalar a nuestra alma, más que a nuestros ojos, estas obras de pintura, de dibujo, de escultura, de técnicas artísticas de distintas corrientes, y que hemos querido hacerlo aquí, en, como decía el curador Orlando, en la Casa Antonio José de Sucre. Presidente Nicolás Maduro, como el comandante Chávez en su momento, como todos los venezolanos y venezolanas a lo largo de las últimas décadas, han estado al frente de la petición popular más importante que haya hecho el pueblo venezolano a la Iglesia Católica Apostólica Romana, la iglesia a la cual pertenecen la mayoría de las venezolanas y los venezolanos. Y afortunadamente el día de mañana veremos ya encaminada la figura de José Gregorio Hernández hacia lo que es un santo para el pueblo venezolano. Podemos decir de una manera, querido nuncio apostólico, y al cuerpo diplomático, embajadores, embajadoras, encargados de negocios, encargados de organismos internacionales, que el pueblo venezolano santificó a José Gregorio Hernández hace muchos años. Y que, bueno, la Iglesia hoy, gracias a muchos factores, pero especialmente sentimos que gracias a la labor de su santidad, el Papa Francisco, y de su entorno más directo en este momento, vamos a ver cómo comenzamos a hacer coincidir esa devoción del pueblo venezolano con las formalidades necesarias de la Iglesia Católica para avanzar en su beatificación y elevarlo, pues, a los altares posteriormente. Vamos a ver a José Gregorio en distintas expresiones, como lo ha dicho el curador, un hombre de gran experiencia para el arte venezolano. Muchas gracias a usted también por haber organizado esto tan hermoso. José Gregorio Hernández tuvo varias facetas. La más importante de su época, bueno, la de científico, doctor, y dedicó, como decía el nuncio apostólico, su conocimiento a los más necesitados. Ha podido no ser así. Ha podido, como hacen las clases dominantes, guardarse ese conocimiento, reservarlo para los que tenían los recursos y enriquecerse a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera en Venezuela y fuera de ella. No fue así. El doctor José Gregorio Hernández se entregó a los pobres y por eso, decíamos, el pueblo venezolano lo ha santificado hace muchas décadas ya. Fue un patriota, ofrecía su vida por la paz
que ofreció su vida también ante el primer bloqueo que sufrió Venezuela en 1902 de las potencias extranjeras. Se alistó en la milicia para defender a su patria, como lo hicieron tantos venezolanos. Y como decía el nuncio apostólico, lo ha dicho el presidente Maduro también, no es casualidad ni coincidencia, sino una hermosa fortuna que la beatificación del doctor José Gregorio Hernández ocurra en estos tiempos tan difíciles para la humanidad. Enfrentando una pandemia, una enfermedad a la cual todavía no le tenemos la cura, aunque sí las medidas preventivas, la vacunación de primera generación, y nos imaginamos permanentemente al doctor José Gregorio Hernández en cada familia venezolana, sanando, dando paz, dando armonía. Porque al final, la expresión que veremos de cada artista, mujer, hombre, que hoy nos regala esta obra, es porque José Gregorio Hernández ha pasado a ser parte de la familia venezolana. E incluso de la vida personal de cada uno de nosotros y cada una de nosotros. Cualquier venezolano que ustedes le pregunten, les dirá, sé de un milagro de José Gregorio Hernández. A mí me ocurrió esto, a mi familia, a mi amigo. Y cualquier venezolano le pide con devoción por la salud de su familia, de su patria y la salud de los pueblos del mundo al doctor José Gregorio Hernández. De manera que él ya es parte de nuestra sociedad, de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, y ahora afortunadamente también la Iglesia Católica así lo reconoce. Así que, para no extenderme más, porque además va a hablar nuestro querido padre Numa Molina, solo quería felicitar una vez más a los artistas, agradecerle al cuerpo diplomático en Venezuela por haber atendido esta invitación y esperar que disfruten no solo como un hecho artístico, sino como un hecho cultural, espiritual, estas obras que vamos a presenciar en breve y las semanas que haya de flexibilización en el país, estará abierto al público para que vengan también a enriquecer su espíritu con las imágenes que surgen de las manos y de los corazones de estos venezolanos que lo han hoy plasmado en estas obras. Así que muchas gracias, gracias por estar aquí y que nos bendiga el doctor José Gregorio Hernández. Muchas gracias. Declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza. Alrededor de 28 artistas participaron en esta exposición. Ha destacado el arduo trabajo del presidente Nicolás Maduro al estar al frente de la petición más grande que ha pedido el pueblo venezolano. Vamos a escuchar a esta hora declaraciones y la bendición por parte del padre Numa Molina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al artista del universo, al Dios Todopoderoso, al Dios del amor, de la vida, de la paz, de la amistad, de la reconciliación. Primero, para que bendiga las manos de todas y de todos los artistas que hoy están aquí exponiendo, dando a conocer la vida y obra de nuestro querido santo de los pobres, de la paz, de la unidad. Y también pedir por todos los artistas de Venezuela, pedir que los bendiga, que bendiga esta obra maravillosa que ustedes están hoy ofreciendo al pueblo venezolano. Creo que, como lo decía Dios, el artista del universo es el que hace las maravillas, es el que hizo la maravilla que fue José Gregorio Hernández pasando por Venezuela. Como decían de un santo chileno, el padre Hurtado, así podemos nosotros decir de José Gregorio en Venezuela. Con José Gregorio, Dios pasó por Venezuela. Tal vez muchos no lo reconocieron, tal vez muy pocos, hoy todos lo reconocemos y todos aceptamos que de verdad con ese hombre pasó Dios por Venezuela bendiciéndonos. Así que el Señor bendiga esta hermosa exposición y que sigamos apostando por el arte, por la reconciliación y por el amor. Nunca olvidaré, excelentísimo señor Nuncio,
la palabra que me dijo el Santo Padre cuando hablamos en una oportunidad en el 2013, en agosto del 2013, 14 de agosto, sobre José Gregorio Hernández. Cuando de parte del presidente le llevaba una correspondencia y le hice la propuesta en nombre de todos los venezolanos, lo que todos aspiramos siempre. Y él, en la conversación, se quedó un instante en silencio y luego dijo: hombres como José Gregorio unen a los pueblos. Nunca olvidaré eso. Y esa sigue siendo la consigna. Que José Gregorio nos una como pueblo y que Dios nos bendiga y que bendiga estas obras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Allí tenían la bendición del padre Numa Molina, quien pues ha mencionado que el doctor José Gregorio Hernández bendecirá las manos de los 28 artistas que han participado en esta nueva iconografía artística del doctor José Gregorio Hernández. También ha mencionado que como hombres como José Gregorio Hernández unen a los pueblos del mundo. Podemos mencionar que esta es una muestra que presenta la nueva iconografía artística del doctor José Gregorio Hernández, humanista, médico y beato. A través de expresiones bidimensionales y tridimensionales se dibujan las múltiples facetas de la vida espiritual de este modelo cristiano en la búsqueda de una ciudadanía más comprometida con los valores humanos altruistas. Vemos a esta hora al canciller de la República, Jorge Arreaza, inaugurando esta nueva iconografía artística del doctor José Gregorio Hernández. Del lado derecho, Jennifer Navarro nos pone las raíces de la santidad, sus conexiones con un mundo maravilloso. Un mundo poeta y libre, es un nuevo Edén donde está José Gregorio. Y nosotros lo elegimos en un pedestal, con figura mística y figura comida. Miguel Marta lo pone en un pedestal para mostrar a Cristo para un medio, Cristo para podemos apreciar a través de las imágenes esta inauguración que se realiza a esta hora desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. Esta inauguración museográficamente, cada obra tiene un análisis crítico para una mejor comprensión que determina las relaciones entre imágenes, signos, símbolos y valores cristianos, caritativos, altruistas, de un cristiano ejemplar que el día de mañana será beatificado en transmisión de radio y televisión. Se pone un hombre interior, un hombre algo ya del destino normal, pero que no se sabe que es incomprensiblemente lejano, lontano, como diríamos en italiano, pero lleno de qué, de esa mística y de ese misticismo, de una luz especial, que sobresale en la cabeza y sobresale en todo el cuerpo. Para adentrar en Silvia Sanabria, que lo ve con nosotros, este es el médico sanador, que está vigente en nuestros sitios, en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, en nuestros ambulatorios. Él es el médico que asiste popularmente, pero es un médico sanador, y de ahí la diferencia de los otros tipos de médicos. Este es el médico que queremos, este es el médico que verdaderamente sentimos de todo corazón. El accidente
del automóvil trágico que le llevó a la muerte, Evelyn Pérez Fontana lo pone en una dimensión trágica, pero al mismo tiempo muy realista. El automóvil, la cara, es una mezcla de factores típicamente de ensamblaje, de tapara, coco, cajas, de hace una obra de arte tipo ensamblaje. Y en el lago nos revela su origen allá en Trujillo con Nuestra Señora de la Paz. Y como médico y para toda Venezuela, tanto los tepuyes como en la parte del Orinoco, nos dice que es el médico de todo, que nos va a curar y que nos va a sanar. El retrato de Miriam Achurria nos dice que no es un retrato cualquiera, está lleno de escarcha de oro, está llena de cosas, de ese auge, de esa aureola maravillosa que solo los médicos buenos tienen. En el lado frontal tenemos ya la parte novedosa de la parte cinética de José Gregorio, de la obra de Daniel Pérez Mora. Es un José Gregorio que se mueve, es un hombre que interviene, vivo pero misterioso. No tiene la figura totalmente nítida porque el misterio, lo místico, es lo que rodea esta imagen. Después pasamos a Nuestra Virgen, devota también con José Gregorio Hernández de ella. Es un rosario, pero cada parte del rosario es un pedacito de José Gregorio. De granar este rosario, en cada de María es pedir intercesiones, pedir bondad, pedir gracias, pedir favores. Una obra municiosa, espectacular, llena de paciencia de Patricia Benfélix, que una vez más nos asombra con su paciencia y con sus ensamblajes tan exactos y tan preciosos. Napoleón Cabeza nos lleva a José Gregorio a la capital de Venezuela, donde muere. A esta hora explica Orlando Campos el significado de esta exposición, una muestra que presenta la nueva iconografía artística del doctor José Gregorio Hernández, humanista, médico y beato a través de expresiones bidimensionales. Nosotros con estas imágenes y esta inauguración desde la Casa Amarilla, Antonio José Sucre, despedimos esta transmisión.